Pasan 4 minutos de las 10 de la mañana y, bueno, estamos nosotros. Ya lo hemos dicho antes de irnos a publicidad, que íbamos a hablar con una persona que lo está viviendo todo en primera línea y en una de las zonas del país donde, bueno, pues peor se está pasando. Vamos a hablar con Almudena López de Lerma, que es enfermera del Hospital Gregorio Marañón en Madrid. La cuenta de Instagram es enfermera de urgencias y la tenemos justo ahora al otro lado del teléfono. Buenos días, Almudena. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás hoy? Pues bien, aquí andamos. Hoy me he levantado un poco positiva y bueno, y vamos a ver cómo va todo. ¿Un poco positiva o poco positiva? No, positiva. Vale. Sí, bueno, me has asustado. Bueno, no. Es que claro, hay que ser muy positivo para pasar la situación que están pasando ustedes. Lo que han pasado, lo que han vivido hasta ahora es increíble. Justo antes estaba echando un vistazo a tu Instagram, a enfermera de urgencia. Sí. Y ayer por primera vez pudiste salir a las 8 para ver los aplausos. La primera vez que has podido en la zona de urgencias. Pues sí, la verdad que sí, que llevo, siempre que voy a trabajar en turno de tarde pienso a ver si hoy a las 8 puedo salir, porque la verdad que tiene que ser muy emotivo ahí en la puerta del hospital y nunca he podido. Y ayer por la tarde pues sí que pude y la verdad que fue muy emotivo, vino la policía y la verdad que encima como han montado el hospital de campaña en la puerta y todo, estaban los militares, fue muy, muy emotivo la verdad. Porque ustedes no tienen tiempo, o sea, lo que me estás diciendo no tiene tiempo para nada, ni casi ni para ir al baño, ni para beber agua, ni para nada, o sea, que es una batalla continua. Sí, la verdad que, bueno, que hemos pasado, ahora ya estaba un poco todo como desatascándose y desahogándose un poco la urgencia, pero hemos pasado 2 meses bastante duros en los que entrabas a un turno y no sabías ni cuándo ibas a poder parar, ni si ibas a poder beber agua en todo el turno, ni si vas a poder ni siquiera respirar, porque con el equipo que nos ponemos es que prácticamente no puedes ni respirar. O sea, ha sido bastante duro, la verdad. ¿De cuántas horas son los turnos ahora? Pues a ver, nos han dado varias opciones. Es verdad que no nos han obligado a doblar, por lo menos en el servicio donde yo estoy, que trabajo en la urgencia, pero sí que han dado la opción de poder hacer turnos de 12 horas o nuestros turnos normales, que son o de 7 horas, o de 10 cuando hacemos noche, porque hacemos una semana al mes de noche. Entonces, bueno, pues no nos han obligado, por así decirlo, a doblar, a no ser que un día pues hiciera falta, por lo que sea. Y me comentabas, 2 meses llevan en esta situación. Pues a ver, prácticamente, bueno, no sé ni cuándo empezó todo esto, pero sí, desde que empezamos con el... Bueno, empezaron como a hacernos reuniones para contarnos un poco pues lo que se nos venía un poco encima, para enseñarnos a ponernos los trajes, y yo calculo que sí, que fue, pues, es que no sé decirte una fecha exacta, pero sí, o sea, yo, aunque tenga la sensación de que llevamos mucho más, creo que prácticamente 2 meses llevamos así con el virus encima, por así decirlo. Bueno, se ha hablado muchísimo sobre los EPI, sobre los equipos de protección individual. ¿Cómo están ahora? ¿Cuál es la situación? ¿Qué han tenido que hacer para protegerse contra el virus? Bueno, pues a ver, en realidad hemos pasado por diferentes etapas en cuanto a material. Al principio había de todo y había pues en abundancia de todo. Luego empezó a escasear un poco todo y empezaron a escasear pues las cosas más importantes como las mascarillas, las batas, porque tienen que ser unas batas impermeables. O sea, empezó a escasear un poco todo y ahora mismo nos encontramos en un punto en el que hay material, pero nos obligan a reutilizarlo durante el turno. Y claro, ese es el peligro, o sea, eso es lo que lleva al contagio de los sanitarios. Realmente, el ponerte una bata el quitarte una bata contaminada y volvértela a poner a los 2 segundos es muy complicado, ¿sabes? Y es difícil realmente. Y muchas veces es imposible no cometer algún error. Y ahí es donde yo creo que va más el contagio de todos los sanitarios. Claro, ha sido, la verdad que el número escalofriante de contagiados, de sanitarios contagiados. Yo he visto a través de redes sociales, pero no sé, a veces utilizar bolsas de la basura para poder protegerse. ¿Has tenido compañeros o has tenido que llevar a cabo algo así también? Sí, bueno, nosotros no hemos llegado a reutilizar bolsas de basura, pero sí que mucha gente nos ha hecho material, o sea, gente anónima nos ha hecho batas de la impermeable, nos han traído pantallas hechas a mano, pues la gente la verdad que se está volcando mucho y sí que nos han hecho un montón de material.
Entonces no hemos llegado a utilizar bolsas de basura, pero bueno, sé que en muchos sitios se ha hecho. Y si mañana yo llego y no tengo bolsa impermeable, voy a tirar de bolsa, o sea, bata impermeable, voy a tirar de bolsa de basura. Porque, bueno, al final lo que quieres es protegerte y al final, pues, te da miedo contagiarte. Entonces, bueno, pues intenta protegerte de la manera que sea. Claro, es que si se contagia la persona que cuida a los contagiados, pues ya entonces claro, sí que entraríamos en el colapso, ¿no? Ese es un gran peligro. Me imagino que también, sobre todo, lo que uno piensa también, si cuando tememos contagiarnos, es contagiar también el resto de la familia cuando lleguemos a casa. ¿Qué medidas, claro, ¿qué medidas toman ustedes para que eso no ocurra? Pues, a ver, yo en mi caso particular vivo sola, con lo cual no tengo claro ningún problema, pero sí que lo hablo mucho con mis compañeras porque claro, la mayoría pues viven tienen hijos, viven con su marido y tal. Y bueno, aquí en Madrid se ha dado la posibilidad de la gente que vive con personas de riesgo o si vives con una persona mayor o con una persona que está enferma o algo así, de muchos hoteles y apartamentos se han ofrecido a personal sanitario. Y eso también hay que reconocerlo porque la verdad que ha sido algo muy bueno. Y hay un montón de compañeras que están en apartamentos o en hoteles, pero claro, eso supone separarte de tu familia. Entonces, bueno, pues un poco duro, pero a la vez, bueno, ha sido algo bueno que se nos ha ofrecido y que la gente lo está usando. Claro, bueno, pues por lo menos esas cosas positivas también, la ayuda, ¿no? Sí, han visto también, sí, como mucha gente se ha volcado, que sé que evidentemente nunca va a ser suficiente todo lo que se haga, pero sí que han recibido ayuda de muchas entidades, de muchas personas, de muchos particulares, ¿no es así? Sí. Incluso de empresas grandes y bueno, de un montón de restaurantes nos traen comidas en los turnos. O sea que a veces no pueden comer, verdad, porque no tienen tiempo también, ¿no? Sí, bueno, hay a veces que se queda ahí la comida y da muchísima pena, la verdad, madre, porque como todo el mundo lo trae para ayudarte, pues la verdad que da mucha pena. Pero sí, o sea, en general nos sentimos como muy agradecidos con todo el mundo porque se está volcando todo el mundo mucho y nos está intentando pues como levantar el ánimo y ayudar mucho en cada uno aportando su granita de arena en lo que puede y la verdad que estamos muy agradecidos en ese sentido. Ambuldena, ¿cómo hacen entre compañeros también para animarse? Porque me imagino que tendrán pues momentos de flaqueza, momentos en los que no puedan más, en los que la situación también les acabe saturando, y ahí tienen que ser una piña, más que nunca. Pues sí, la verdad que hemos pasado momentos muy duros, y la verdad que, bueno, esto lo que ha hecho también es un poco sacar la parte más humana de todos nosotros, y nos ha hecho trabajar como un equipo, y la verdad que bueno, pues el día... todos tenemos días malos y incluso hay un día que no lo tienes malo, pero llegas al trabajo y se convierte en un día malo. Pero bueno, siempre hay alguien que intenta sacarte una sonrisa o que está cerca o te intenta animar y la verdad que entre nosotros bien, porque eso, un día te anima uno y otro día te anima otro y bueno, y el día que estás así más de bajón, pues viene el compañero y te pone algo de música en el estar mientras que te estás ahí tomando algo, o sea, sí que entre todos pues intentamos levantar el ánimo y ayudarnos. La verdad que estar en la zona de urgencias, porque trabajas en urgencias, ¿no? Sí, o sea, trabajo en urgencias, pero dentro de la urgencia han creado como una UBI, han desalojado la biblioteca, uh-huh, y estoy ahora mismo ahí en la UBI esta que han montado la biblioteca dentro de la urgencia. Vaya. Y bueno, la verdad que, pues bueno, al principio era todo muy caótico y pues haciéndonos al sitio también, porque claro, montar una unidad de ese calibre en una biblioteca, bueno, donde no hay nada, pues claro, es montarla desde cero. Y bueno, pues al principio fue muy caótico, pero bueno, ahora vamos ya trabajando pues eso más en equipo y bueno, vamos haciendo lo que podemos y la verdad que ahora funcionamos bien. Ahora también, bueno, hemos visto que hay un pequeño, empieza, por ejemplo, la portada del País dice la SUSI, empiezan a respirar, o sea, que parece que la cosa va mejorando poco a poco. Sí. ¿Ocurre lo mismo en el Gregorio Marañón en Madrid? Pues la verdad es que la urgencia ha tenido como un desahogo este fin de semana y aunque haya gente, la afluencia de gente que iba entrando era mucho menor que los días anteriores. Eso sí lo hemos notado. Por lo que hablo con mis compañeras, por las que están en triaje en la puerta, y sí que notan un poco de desahogo ahora mismo. También es verdad que hemos notado la cantidad de pacientes que se van a IFEMA, que todos los días pues se manda un montón de pacientes en un autobús desde los hospitales a IFEMA. Wow.
de gente que está estable y gente que está, bueno, que hay que estar, que tiene que estar en seguimiento, pero que está bien. Entonces, bueno, pues eso sí que lo hemos notado, la verdad. Claro, hay un desahogo. De otro tipo de urgencia, las otros tipos de urgencias que se suelen dar también en el día a día, porque la gente sigue enfermando, ¿hay menos cantidad de lo que es habitual debido a que no hay tanto tráfico, a que no va a haber tanto accidente laboral, o seguimos con el mismo volumen y aparte también con la crisis del coronavirus, pues se suma todo? Bueno, pues la verdad es que hay bastante, curiosamente hay bastante menos de todo. No sé si porque la gente aguanta más en casa. no hay accidente también, ¿no? Me imagino. Sí, no sé si es que la gente aguanta más en casa con dolores y no va a urgencia. Es verdad que al principio la gente se solidarizó mucho, y la gente que iba pues por chorradas urgencias, que hay muchísima gente, pues dejó de ir, o incluso los pacientes que estaban en la planta cogieron su alta voluntaria. O sea, sí que es verdad que la gente se solidarizó mucho y que se notó, ¿sabes? Pero sí que es verdad que ahora pues pasa menos de todo, o sea, accidentes de tráfico no hay, y bueno, pues lo único que nos llevan pues son las cosas más fuertes, como son infartos y cosas así, pero bueno. Claro, eso es inevitable ya dentro de... Sí, pero sí, que al moverse menos la gente de casa, pues pasan menos cosas. Claro, bueno, una de las razones más también para llevar a rajatabla el confinamiento, que por lo menos parece que está dando sus resultados. Parece que ahora, pues poco a poco se va cogiendo un poquito de aire, que va funcionando todo, pero todavía queda muchísimo trabajo. ¿Qué día te espera? ¿Cómo son tus días? Pues la verdad es que nunca sabes cómo va a ser el día. O sea, sabes que te vas al trabajo, yo 2 horas antes de ir al trabajo ya estoy nerviosa, porque no sé cómo va a ser, ni si voy a tener tiempo para beber agua, ni si voy a tener tiempo para ir un momento al baño, o si voy a salir de allí moralmente por el suelo, o si va a ser un día bueno. Entonces, bueno, pues simplemente vas, intentas ir lo más positiva posible y, bueno, y intenta pues estar bien y emocionalmente, porque si no es imposible. O sea, si estás mal emocionalmente es imposible, venga lo que venga. Entonces, pues bueno, pues eso, es importante estar bien y como no sé si lo has visto en Instagram, pero una de las frases que siempre digo que es cuídate para poder cuidarte, porque claro, si tú no te cuidas a ti mismo no puedes cuidar a los demás, o sea, por mucho que lo intentes. Entonces, bueno, pues totalmente de acuerdo, ¿eh? Hay que cuidarse uno mismo para poder cuidar a los demás, y bueno, y la gente tiene que cuidarse ahora mismo a sí mismo para no saturar las urgencias, que es lo que tenemos que hacer, no salir, excepto que sea necesario, a la calle cuando no quede más remedio, llevar el confinamiento a rajatabla, que es lo que podemos hacer nosotros, y eso sí, salir también a aplaudir y aportar todo lo que podamos, porque se lo merecen todos y cada uno de los aplausos, ya sabe que son para ustedes, que están en primera línea y que están batallando día a día para conseguirlo, y me alegro que por lo menos hayas podido escucharlo, porque claro, todos los días aplaudiendo y bueno, por redes lo habrás podido escuchar, ¿no? Pero verlo en primera persona ha sido una sensación totalmente distinta, ¿no? Sí, la verdad que es emocionante, porque, bueno, aparte de aplausos, también, pues obviamente cuando pase todo esto, ojalá se nos reconozca de muchas más maneras, pero bueno, que es un... Por supuesto. O sea, estamos muy agradecidos y los aplausos pues nos emocionan. Sí, no, ahora mismo a lo que estamos, ¿no? Pero después de esto, es verdad que sí que hay que revisar tantas cosas que están ahí, bueno, que es una que es una batalla también que hay que librar, ¿eh? Que habrá que librar y que bueno, pero ahora primero la primera batalla y después la segunda batalla, que todas se ganarán, seguro que sí. Con esta energía, pues con esta energía positiva que desprendes también y con todo ese esfuerzo que han realizado, va a tener su recompensa, porque el día a día, el conseguir que todo vaya avanzando, es gracias a ustedes. Así que Almudena López de Lerma, muchas gracias. Enfermera del Hospital Gregorio y Marañón de Madrid. El Instagram es enfermera de urgencia, así podemos ver tu día a día, que vas comentando también, y unas reflexiones muy buenas que yo creo que la gente que a lo mejor ignore lo que está ocurriendo debe entrar en enfermera de urgencias, en su Instagram, para ver todo el día a día de Almudena y de cómo lo está viviendo y de cómo va a mejorar todo. Seguro que sí, Almudena. Bueno, muchas gracias y nada, pues eso. Por último, ya animar a la gente eso a que siga haciendo lo que está haciendo, porque lo estamos haciendo bien. Y nada, y a ser positivos y a esperar que pronto pase todo esto y que hayamos aprendido todos un poquito de esto. Seguro que sí. Muchas gracias por todo, ¿eh? Venga, muchas gracias. Un abrazo enorme. Venga, hasta luego. Hasta luego.